Más de 2.000 personas se han dado cita en el Palacio de Congresos de Albacete para asistir a la presentación oficial de María Dolores Cospedal como la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Arropada por toda la cúpula del Partido Popular a nivel nacional, encabezada por Mariano Rajoy, y visiblemente emocionada, Cospedal ha reiterado en varias ocasiones su amor por Albacete y por Castilla-La Mancha, así como sus ganas de trabajar para llevar a esta región el cambio que necesita, con el objetivo de solucionar el mayor problema que existe en estos momentos, como es el desempleo. En su opinión, las próximas elecciones son más urgentes y necesarias que nunca, y en ellas los protagonistas no serán los políticos, sino los ciudadanos y sus problemas. El 22 de mayo, las elecciones que van a tener lugar no tratan sobre nosotros. ¿De qué creéis que tratan las elecciones? ¡De España! ¡De España! Y tratan, fijaos bien, de aportar soluciones y de dar un empleo digno a las 212.000 personas que están sin trabajo en nuestra tierra. Tratan de conseguir una fuente de ingresos a las más de 60.000 familias con todos sus miembros en paro aquí en Castilla-La Mancha. Tratan de borrar esas líneas de la infamia que separan y delimitan el umbral de la pobreza y que hacen que uno de cada cuatro ciudadanos de Castilla-La Mancha estén por debajo del umbral de la pobreza. Uno de cada cuatro, y es una línea infame que tenemos que borrar. Tratan también de pasar página de un gobierno que es enemigo de la austeridad, y que ha creado todo un bosque de empresas, de organismos y de entidades, que para lo único que ha valido, en muchas ocasiones, es para conservar sus propios privilegios. Para solucionar los problemas actuales de Castilla-La Mancha, Cospedal se presentará a las elecciones con un proyecto global en el que tienen cabida todos los ciudadanos y sus reivindicaciones, comprometiéndose a afrontar todas las reformas que sean necesarias y a poner en marcha políticas de austeridad para crear empleo y riqueza en la región, sin que esto suponga recortes en los derechos sociales de los castellano-manchegos. Vamos a abonar las más de 90.000 facturas que tiene escondidas la Junta de Comunidades en un cajón sin pagar a los proveedores, que son pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos que están asfixiados y no pueden continuar. Vamos a trabajar y a crear infraestructuras hidráulicas. Sí, eso es lo que hace falta. Y nosotros, el Gobierno del Partido Popular, será el Gobierno que consiga agua para todos. Vamos a trabajar por un plan hidráulico nacional, no por un plan de división nacional, que es lo que han hecho otros. Y vamos a hablar del agua de verdad, no como un instrumento electoral cada vez que llegan las elecciones. ¿Sabéis por qué lo hacen? Os lo voy a decir. Lo hacen porque tienen mala conciencia de haber derogado el mejor plan hidrológico para Castilla-La Mancha. Por eso lo hacen. Durante su intervención, el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, presentaba a Cospedal como la líder que Castilla-La Mancha necesita para poder cambiar la realidad actual de la región tras 30 años de lo que él ha denominado como monopolio socialista. En su opinión, los problemas se pueden solucionar y el Partido Popular sabe cómo hacerlo. Después de 30 años, y eso lo entiende cualquiera, hay que cambiar. Castilla-La Mancha tiene potencial suficiente para crear empresas, para crecer, para generar puestos de trabajo y para que aumente el nivel de bienestar de los ciudadanos. Se puede hacer y lo vamos a hacer. María Dolores encabeza el proyecto de cambio más trascendental para Castilla-La Mancha en la historia de la democracia.
hoy el Partido Popular se presenta aquí renovado en ilusión, en personas y en proyectos. Y María Dolores lidera este proyecto con la misma eficacia con la que va a liderar dentro de pocos meses el Gobierno de Castilla y La Mancha. Está preparada. Tiene la experiencia de quien ha ocupado los más altos cargos de la Administración y tiene la vitalidad de una persona a quien le mueve la ilusión de construir un futuro mejor. Conoce la región, la siente, la quiere, la ha pateado, ha hablado con la gente. Es la mejor embajadora de Castilla-La Mancha que puede existir. Lleva la región con orgullo por España y presume allí donde va de las virtudes de esta tierra. Es la mejor, lisa y llanamente. A nivel nacional, Rajoy se marcaba un objetivo claro: crecer y crear empleo de la mano de un gobierno austero, serio, transparente, capaz de crear confianza y fomentar la inversión. Objetivo nacional para los próximos años: crecer y crear empleo. Ese es el objetivo nacional. ¿Y qué hay que hacer? Lo sabe cualquiera y lo entiende cualquiera, menos esos en los que estáis pensando. Lo que hay que hacer para crear empleo, lo que hay que hacer es inversión. Porque si no hay emprendedores, si no hay inversión, no hay empleo. ¿Y qué hay que hacer para que haya inversión? También lo saben todos, salvo los que no cité antes. Dos cosas. Primero, generar confianza y, segundo, que haya crédito. ¿Cómo se genera confianza? Con un gobierno serio, responsable, con gente capaz, competente, que no improvise, que no piense solo en las próximas 24 horas, gente respetable, que sepa de lo que habla, con un gobierno serio. De cara a las próximas elecciones, el secretario general del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha señalado que su partido llevará a cabo una campaña limpia y positiva, sin trampas ni engaños, al tiempo que seguirán pidiendo luz y taquígrafo a los socialistas de la región para conocer de una vez por todas la realidad de asuntos aún sin resolver, como es el caso de Caja Castilla-La Mancha. Vamos a hacer una campaña limpia y transparente, con propuestas como las que presentó María Dolores de Cospedal, a todos los empresarios, a todas las organizaciones agrarias, a todos los sindicatos, en definitiva, a toda la sociedad castellano-manchega. Vamos a hacer una campaña en positivo, pero también os quiero decir que vamos a denunciar, y hoy denuncio aquí, que el señor Barreda tiene que dar la cara por el expolio de Caja Castilla-La Mancha. ¿Dónde están, señor Barreda, los más de 7.000 millones de euros de todos los españoles y los castellano-manchegos? Le vuelvo a repetir, ¿dónde están? ¿Por qué se ha negado, señor Barreda? Siete veces se ha negado, siete, a una comisión de investigación. ¿Qué miedo tiene? ¿Qué teme el señor Barreda? ¿Qué quiere ocultar? El Partido Popular quiere luz y taquígrafos, que se sepa la verdad, y eso se hace en una comisión de investigación, y hay que asumir responsabilidades políticas, señor Barreda. Nos ha dejado sin caja y ahora no quiere que tampoco tengamos la verdad. Por su parte, el presidente del Partido Popular en la provincia de Albacete, Marcial Marín, ha querido mostrar su apoyo absoluto a Cospedal, destacando de una manera un tanto original las que para él son sus mayores cualidades. Es la mujer que sus iniciales llevan la C de Castilla-La Mancha, de confianza, de capacidad. La O de optimismo, de orgullo de ser española y castellano-manchega, de orden. La S de sentido común, de sensatez, de solidaridad. La P de pasión, las cosas que haces las haces con mucha pasión, María Dolores, de personalidad, de perseverancia. La E de esfuerzo, de experiencia, de eficacia. La D de decisión, de diálogo y de dedicación. La A de Albacete, eres albaceteña,
de audacia, de amistad. Y la L de lealtad, de libertad y de logro, de lograr el mejor futuro para Castilla-La Mancha, porque en 3 meses va a ser la presidenta de la Junta de Comunidades, María Dolores de Cospedal. Apoyo de su partido no le ha faltado a Cospedal durante su presentación oficial como candidata del Partido Popular a las próximas elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que además de Rajoy se han desplazado hasta Albacete para arropar a su secretaria general, Javier Arenas, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, así como Esteban González Pons, Pío García Escudero, Federico Trillo, Ana Mato, Miguel Arias Cañete o Alicia Sánchez Camacho, entre otros.